Los catalanes teníamos fama por el diseño, ¿eh? La ciudad del diseño, la Barcelona modernista, los grandes despachos. Es que estos tíos nacionalistas son tan horteras, tan vulgares, que lo hacen feos, ¿no? Hacen unos lazos, podrían tener gusto. Está muy bien ser hortera, de verdad. Vamos a dejarnos del procés, de los lazos amarillos, de dividir. Yo tengo amigos en Cataluña que por no coincidir sus vecinos con ellos, el vecino va por la escalera. Como diría Piqueras, terrible, apocalíptico. Lo que sí que han querido es variar la connotación del símbolo, como la Consejería de Interior, que lo estamos viendo en estos momentos. Han puesto hormigas amarillas, han puesto enjuguem a tots. Casi. Creo que después de haber estado 3 meses limpiando culos y cambiando pañales, estoy más preparado para ser un buen presidente que antes de hacerlo. TV3 en la retransmisión norcoreana de algunos aplex multitudinarios donde cientos de miles de personas convertidas en zombies, disfrazados con los colores del parchís, imitan una coreografía grotesca, como Bollywood pero en nazi. ¡Ay, madre de Dios, madre de Dios! ¿Y quién es el Führer? Pues Adolf Hitler. Pues aquí, Adolf... Polifemo, Jonqueras. Cuando haces pop ya no hay stop. Esto pasó en Costa Rica, enganchada entre esos dos pilotos de ese país. Lo de enganchada nunca mejor dicho, porque Jorge Martínez se quedó enganchado, pegado a la moto de Marion Calvo y luego le soltó ese puñetazo. Molina, que es el actual director deportivo de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué hacemos? Gracias por todo, Sergio. Venga, menos cachondeo, más trabajar. I comencem els millors, amb el número 10, el nou ball de moda. Bueno, como veis, se trata de poner un musicote y dar saltitos mientras estás abrazado a dos colegas. Una mezcla entre el sirtaki griego y el canguro australiano. O una mezcla entre la ginebra y la tónica, porque eso pasa una boda a las 4 de la mañana. Yo quiero probarlo sabiendo que la coordinación no es mi fuerte. ¡Animémonos! Hay 3 pasos. Derecha. Sí. Y vuelves al mismo sitio. Pa'lante y vuelves al mismo sitio. Fácil ahí. 1, 2 y 3. Sí. Pa'lante y atrás. Mal. Verdaderas mal. Venga, 1, 2 y 3. Un buen tisotá. Pero es que te has equivocado en algo, ¿no? ¿Qué morro tiene? Tiene un morro. Aquestes són imatges en directe del balcó del Palau de la Generalitat. El govern havia anunciat una solució enginyosa i combativa a la prohibició de llaços grocs i estelades per garantir-ne la neutralitat. Hola. Hola. Españoles. Pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón. ¡Arriba España! Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, ¿eh? En noveno lloc, l'espagueti volador. Vamos a coger ya... los espaguetis. Los espaguetis que ya están. ¿Cómo sabemos que están al dente? 8 minutinos, sí. No, tiene que tener el corazoncín, un poquito tenso todavía. ¿Y esto de que los tiras contra la pared y se queden pegados? Bueno, si ¿puedo tirar uno contra la nevera a ver si me queda pegado? Sí, voy a una cosa, si el azulejo está limpio, es que mucha gente tira... Déjame uno, que voy a tirar uno contra la nevera. Vamos allá, ¿no? Madre, a ver, voy. Luego limpias tú la nevera. Voy. No, luego limpias tú la nevera, ¿eh? 1, 2... Yo no lo limpio. ¡Y 3! Vale, como pisapapeles luego para poner ahí la lista de la compra. La ponéis debajo del espagueti y ya tenéis la lista de la compra, ¿veis? Bueno. Sí, hay gente que se aburre. La Xarxa Fortis de Catalunya us ofereix aquest espai. La parabòlica. 家商务车的电动美人皇家公主。看一下这个门已经打开了，我给你们演示一下。 Esas diligencias de fiscalía que duraron un año y medio, ¿se acuerda si duraron un año y medio? No lo sé yo, el tiempo es relativo. El tiempo es relativo. Amb el número 8, tremola Manuela Carmena. I'll remember this celebration. Peret, Peret. I'll remember. I'll remember. I'll remember sí. This celebration. This celebration. No, sense Z, eh? És una... Celebration. No, no, no hi ha Z. Aquí no hi ha cap Z. This, this. Menja-te-la, menja-te-la. Celebration. This. 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 I escolta, una D-I-S. This. All my life. On my life. I ara ve la part forta, que és quan acaba, es diu Long Live Catalonia. Long Live Catalonia. And Long Live the Radio. And Long Live the Radio. Long Live the Radio. The Radio. Bravo, bravo! Thank you. Thank you. Thank you. Super cool. Ningú t'ha deixat mai a tu sense paraula. Perdona, em vas tallar en sec. En el moment oportú, com ara mateix. No, home, no. Ja empezamos con publicidad. Qué lástima, ha llegado el momento de la publicidad. Afegim-me les reflexions del Manel. Et pots afegir les reflexions del Manel en tornar de la publicitat? Dejadme acabar, dejadme acabar. Es que no tenemos tiempo para más. Una vez acabado el partido... Perdona, que está dando que no hay tiempo, a la vuelta lo cuentas. Difereixo en algun punt, entenint la reflexió global. Molt bé, doncs difereix després de la publicitat. A mi que hable Mourinho... Guarda, Pedro, lo vas a decir enseguida. Fixis-me. No, no, ara continúen. Ara continúen. Primera cuestión. Tengo que hacer una pausa para publicidad. Volvemos enseguida. Me tengo que ir a publicidad. Si usted quiere, le saludo a la vuelta. Perdona, ¿con qué va? Con funeral. Me tengo que ir a publicidad, pero si vamos a debatir enseguida. Pues no me tendréis a mí. Dame un segundo, ahora aclaramos esto, pero nos tenemos que ir a publicidad. Tremendos. Tremendísimos. Tremendos, estamos aquí enseguida. Nos vamos a la publicidad, volvemos. Yo he venido a informar y no me has dejado decir las tres falsedades. Yo tengo que comunicar las tres falsedades. Pero si es que a la vuelta a la publicidad, lo que te estoy diciendo es que me tengo que ir a publicidad. Pero esta ni siquiera ha acabado. Quédense en esa publicidad, tranquil·lament, amb una cervecita o amb alguna cosa, que ara és ja la de la cervesa. Quédense, que volvemos. Ja és aquí el número 7, arribar i moldre. Com se llama el perro del Grinch? Pax, pix, pex, pox, pux, rax, rex, rix, rox, rux, sax, sex, six, sox, sux, wax, wax, wix, wox, sux, sax, sex, six, sox, sux. Claro, claro. Cax, kex, kix, cox, cux, bex, bix, bix, bax, bex, bix, box, bux, Dax, Dex, Dix, Dox, Dux, Fax, Fex, Fix, Fox, Fux, Hax, Hax, Fix, Fox, Fux. ¿Qué dices? Hay que pasar. Hay que pasar. Paso. Maru. Max. Boom in your fucking face. Desde luego que a mí no se me había ocurrido una década mejor para arrancar nuestro programa. El viaje a los 80 empieza ya. ¿Voy a poder hablar o no? Aquí todo el mundo puede hablar y el presidente no puede hablar. Sí, señor. ¿Qué se han creído ustedes? Sí, señor. Coño, oiga, ese señor ha tirado una piedra contra mi coche. Lo que correspondería es detenerles a ustedes. A ese señor el primero. No lo vamos a hacer. Es que me han atropellado, oiga, perdone. Usted se ha puesto delante del coche con voluntad de provocar. No, yo quería que me escuchara usted. Por lo tanto, cállese usted. Fue una época muy mala, muy mala, muy mala. Dedicat a les tardes de manta i sofals, aquesta pel·li ja l'hem vista. Dels bojos del zàping a les versions originals. no puedo, eh? Dedicat a totes les famílies que tenen una mica de Family. Perquè ara descobreix com et pots emportar aquest televisor. APM, arriba! En sisè lloc, el concurs més surrealista. Déjala que baile. Es una canción de... Tú lo sabes. Alejandro. No. Es que yo soy de música antigua. Vale, repito la pregunta. Déjala que baile. Es una canción de... Alejandro Sanz. A ver. Alejandro Sanz y... otro. Incorrecto. No. Deleznable. Es una canción deleznable. El siguiente. Adivinanza. Lo hago con mis padres, lo hago con mis primos y aunque a algunos no les guste, con refresco rimo. No entiendo nada. ¿Lo puedes repetir? Sí. Venga. Sí. Lo hago con mis padres, lo hago con mis primos y aunque a algunos no les guste, con refresco rimo. Incesto. Hasta mañana. Hoy, precisamente después de Bilbao, vamos a ir a Guipúzcoa. Vamos a visitar Ghecho. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto ya, vamos. Ghecho es Vizcaya. Nuestra cultura es, la del bar. Els pròxims dies no hi ha grans novetats, com dèiem al començar aquesta informació. Molt bé! Quan hi haurà alguna precipitació? Potser a mitjans finals de la setmana vinent? Quita esto, quítalo. Quítalo. Almería, Sevilla y Málaga serán las provincias que más gastarán en esta temporada de rebajas. En busca de la ganga, en busca del chocho, del chocho. ¡Marichocho! ¡Ay, qué bonito, por favor! ¡Se ha matado, Paco! Vámonos ahí al Mediterráneo para empezar nuestro recorrido dominical. Porque en el Mediterráneo tenemos noticias. Sí. Y no solo. Ahora vamos en Barcelona. Al Mediterráneo, pero Brasero, si no te importa, este programa todavía lo presento yo. Ah, muy bien. No, tú no te has aludido porque eres catedrático. ¿Me podría hacer el favor de hacerse pasar usted por inglesa? Sí, claro que sí. Como inglesa que vive en España, ¿qué opina del Brexit? Mal. Yeah, baby. En inglés es equivocar. Van a quedar solos. Yo me alucino yo mismo. A ver si puede exagerar un poquito el acento. Incluso puede utilizar alguna expresión inglesa. Brexit, equivocación. Oh my God. Y estoy más feliz que un perro con dos rabos. Bueno, ¿de qué vais vestida? Vamos, somos una... Una civilización de la Antártida. Somos una civilización futurista que viene de la Antártica. ¿Cómo? ¿De dónde venís? De Alcantarillo. I després, un home que només es fa gràcia a si mateix. Mamá, ¿me haces un bocata de jamón? Y dice la madre, York, sí, turc. Ah, me parto y me reparto. Sigue el tema Bohemian Rhapsody. Mama, dime to make you. Mama, na, 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 na. Muy bien. ¿Tú estudiaste latín y griego? Yo estudié latín y griego. ¿Tú puedes estudiar latín y griego? Sí, porque yo hice el bachillerato de humanidades. Ah. Pero en tu época era porque era lo que se hablaba, ¿no? ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Pum! Digo, ya está aquí la guerra. Está guay que te lo tomen así. Yo tendría mucho miedo porque de verdad que Eurovisión es que no trata bien a nuestra gente. No como España, que a ti te trata con las mejores palabras en todo momento. Mira aquí. Wow. Toma. Enrique, has conseguido... Sentado, por favor. ¿Qué quiere ir? Pero, un segundo, por favor. Una pausa. Josefa, dime. Puedo orinar. Se les escapa la orina. Vamos, por favor. ¡Venga, vamos a correr! ¡Que nos coja! Fui a vomitar y el baño estaba a oscuras. Vaya. Y bueno, pues... Vaya drama, Fernando. Pues... ¿Y qué pasó? El de detrás de mí... Que ya había alguien. No. Votando. Estaba yo, fui el primero en llegar. Sí. Y vino uno detrás ya, con la mano aquí. ¿No te vio? No me vio. Y él te llegó por encima como la fiscalía, ¿eh? Tiempo. ¿Qué utilizaba siempre para fumar el abuelo de Heidi? la mano. Home, aquí et s'hi va fixar. Tira la vuelta tu, María. No. Ànimos. Ahí vamos, ¿eh? No te me quemes. Uno, dos y tres. Fenomenal. De fet, no parlarem ben bé de la pressió atmosfèrica, sinó parlarem del buit. Del buit? Del buit. No del buit. Ai! Ah! Ai! Ho sento, però és a mi... Avança, eh? No em pots espantar. Doncs no n'hi ha per tant. Doncs sí que n'hi ha per tant. En el número 5, d'aquí a les Olimpiades. Ni más ni menos que un auténtico maestro, un campeón del mundo, nos va a enseñar hoy a patinar. No podíamos soñar con un mejor profesor. No nos vamos a jugar tanto la vida. Ay, ay, ay. Este es mi primer hielo, mi primer contacto con el hielo fuera de un gin tonic. ¿Cómo hago para juntar las piernas? Porque juntándolas... ¿Cómo hacemos? Perdona las confianzas. No. Yo, si veis que me alejo, os veo en el otro extremo. ¡Qué arte! Venga, vamos para allá. Venga. Pero que no hay manera. Esto está girado, algo. Esto no estará inclinada, esta pista. ¿Por qué haces así? Se cree que está en el agua. Ahí, peso adelante. Por eso yo no entré en periodismo. No pasé las pruebas físicas. Mamá, mamá, quiero un disfraz de sirena. Y le dice la madre, repite conmigo, Nino, Nino, Nino. Déjalo y vamos a empezar otra vez. Llega uno a un restaurante y le dice, me pone una tortilla, le dice, francesa o española, le dice, me da igual porque no voy a hablar con ella. Por Dios, qué chiste más malo. Mamá, mamá, ¿me haces un bocata de jamón? Y dice la madre, York, sí, turk. Ah, me parto y me reparto. Hay que disfrutar del sol, pero hay que protegerse, porque si no, ¿sabes lo que pasa luego? Que las piscinas se llenan de ratones Disney. Los Mickey Mouse. ¡Basta ya! Se abre el telón, aparecen tres pavos. Uno con una metralleta, otro con una escopeta y otro con una espada. ¿Cómo se llama la película? Los Pavos Rangers. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? No quiero oír el chiste. Le dice su mujer, a su marido, Manolo, me tienes harta, solo piensas en comer. Y le dice él, ¿pero a qué te refieres croquetamente? ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? No son perales. No, tienen que ser pelales. Porque son de China. Se abre el telón y aparece una piña que entra en el cine sin pagar. Se vuelve a abrir el telón y aparece la piña entrando en una discoteca sin pagar. ¿Cómo se llama la película? No lo sé. La piña colada. Ya está, se ha terminado. Ya podéis seguir con lo que estáis. No tot temps passat és ambaixat. Recordemos, Rod y Fofito venían del circo, de hacer humor infantil. Entonces aquí dijeron, vamos a darle un giro a nuestra carrera. Eso es. Hacer humor adulto. Que se ve que somos maduros. Exacto, humor maduro. Vamos a ver uno de los sketches de humor maduro de aquel programa. El programa Caliente. Caliente del nivel. ¡Una vuelta y vuelta! Ahí estamos. Ya está marchando. ¡Una muñeca! Va, ya está casi. ¡Una doble! ¡Marchando! Como sirviendo cosas. Más hecha, menos hecha. ¡Ya estás lista! ¡Ya te la puedes llevar! ¡Ya están! Ya está, ya te la puedes llevar, ya están listas. ¡No! La que está menos hecha es blanca. La que está un poco más hecha, pues es negra, claro. ¡No! ¡La muy hecha! ¡La muy hecha! ¡La muy hecha! ¡La muy hecha! Y ojo, porque ya para completar el faltonismo del sketch... Se cae una encima del chaval. Se cae una que está un poquito más gorda de lo normal. ¡La doble! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Si es que esto es pamear y no echar gota. Benvinguts a la informació. Aquests són els titulars del dia. Les fotos de manifestacions ja superen les fotos de peus i gintònics i caputxinos als comptes d'Instagram dels catalans. Creen una nova Barbie feminista liberal. És exactament igual que la clàssica, però això sí, diu que és feminista liberal prenent un botó. I els Jordis hauran de compartir cel·la amb els Fairies. Bona nit. Els belgues comencen a apadrinar catalans. La campanya independentista a nivell internacional ha aconseguit que moltes famílies d'arreu d'Europa donin suport a joves, com en Martí Rossell, de 34 anys. Per ells 50 euros és poca cosa, però per un català és tot un món. I mira, els envio dibuixos com aquests, que mostren tot el patiment a què estic sotmès. A veure si es faig pena i em pugen la mensualitat als 100 euros. Doncs aquesta mena de monstre seria l'Estat espanyol i tot això són com uns raigs làser que intenten matar-me. Avui s'ha celebrat a Barcelona el Dia sense cotxes conduïts per imbècils. La jornada, segons l'alcaldessa de Colau, ha estat tot un èxit. Aquesta iniciativa pionera a Europa pretén potenciar l'ús d'altres mitjans de transport entre els conductors que són uns idiotes i defensar una ciutat sense fums. Alguns conductors molt imbècils han decidit desplaçar-se en quad, però en general la gent normal ha pogut circular per un dia amb tota tranquil·litat. Cultura. 2 de cada 3 catalans només van a la biblioteca a fer callar la gent. Els experts confirmen que la sensació de superioritat que provoca fer callar els altres reforça l'autoestima i genera addicció. De vegades, dos usuaris es fan callar l'un a l'altre i entren en una espiral sense fi que obliga els bibliotecaris a expulsar-los del recinte. La resta de lectors que no demanen silenci són masoquistes que van a la biblioteca perquè els excita precisament que els manin callar. El mateix estudi confirma que el 80% dels catalans va al cinema amb l'única intenció de tossir. I acabem amb una breu previsió del temps. Boira, ja saben on, i a la resta de Catalunya, mal temps. La petició del govern de sol i temperatures agradables ha estat denegada per l'estat espanyol. Per tant, caldrà conformar-se amb dies grisos i ensopits. Si el recurs de la Generalitat prospera, diumenge podria començar a clarejar, però no és segur i caldrà continuar insistint. I arribem al número 3, periodismo de riesgo. Hace un ratito les mostrábamos más de 100 perros y gatos en un refugio y están en peligro. Espero que el que esté bien es Roberto Funes. Roberto, otra vez te saludo. ¿Cómo estás? Arriba del auto. Poco te escucho, a ver. A ver, no, ojo. Bueno, no, tranquilos. No, tranquilos, no pasa nada, no. ¡Ay! No. ¿Está Camila? A ver, no. Ahora me cagaste. No. Bueno, yo mientras tanto te voy contando porque la situación es un poco... Mirá, Roberto. No, es que tenim problemas. No, tornem la conexión. Se complace en presentarles a la señorita Phoebe Buffay. Gracias. Bien, quisiera empezar con una canción sobre un hombre que conocí hace poco y que es muy importante para mí. Oye, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en El Larguero, en la SER. No, gracias a ustedes. Pero, ¿quién es Vinicius? Ah, yo. ¿Sabes que al nuevo de marketing le gusta bailar? Bailar. No. Bailar. Algo es bueno se dice 2 veces. Alguna pregunta més? En segona posició, la màquina de patinejar. M'he baixat una aplicació que es diu KissTest. Tens aquí uns llavis. Sí. Llavors, ara representa que jo m'hauria de morrejar amb el mòbil. No pot ser això. Però llavors, això què dirà? Si petoneges bé o no? Em farà una mina de resultat, aviam què tal ho faig. Vamos a ver esto, adelante. Amb llengua sense no sé això, eh? Intenta-ho primer sense. Ai, quina vergonya, eh? Espera't. Mira, ara està analitzant your keys, analyzing your keys. Mira. I què t'ha dit? Sloopy. You must be new... que si sóc nou en això, segueix practicant... I ara m'ha vingut al cap aquells estudis que diuen que al mòbil hi ha més germans que amb una tassa d'albata... No, gràcies. En fi, que asco. A veure... No, la veritat és que el programa d'avui està molt bé. Sí. Et nota que tu no has participat res. Que és tonto, vostè, què li passa? El recurso fácil de los famosos, el insulto, aquí lo tenéis. Deu ser parent dels clipos la setmana passada. Bueno, igual. veure, tu i aquest altre pavo esteu en igualtat de condicions fins que ella no pengi el cartellet de nòvio. Mentrestant, pot passar de tot. Tu i aquest altre esteu en una competició, claríssim. Vine un moment, acompanya'm. A veure... Vital... Hòstia... I és guapo. Tu el trobes guapo? Home, Déu-n'hi-do. Apenas tengo contacto con la droga. ¿Seguro que es aquest? Julio, agosto, septiembre, pues me bronceo un poco, pero no mucho. En invierno soy de raza blanca, ¿vale? No, merda, és ell. Practico la inteligencia, la cultura, la filosofia... També us podríeu fer amics. Vull dir, tu i ell, no? Així tindries un amic famós. Soy feminista. Sigue la canción de la serie Campeones. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá parar. Parar. No podrás detener al chaval que sabrá si yo no veía Campeones. Por eso. Em trobo amb pares que tenen nens i li diuen al nen mira el d'Artatà i el nen diu formo part de la joventut i de la infància de moltes generacions. És com los poderes de los superhéroes. És una responsabilitat. Molta gent m'ha vist quan eren petits, guarden una idea, s'ha de tindre cura amb tot això. No tens que dir... No. Aquest dimecres, Jordi Cruz a l'APM. I per fi, amb el número 1, el millor dels millors, un català a Madrid. Llevo boina, llevo barretina, bajo el brazo 100 calzots. Por mi accento, algunos zancos caos, soy un catalán en Madrid. He ido al Prado a ver las vacas y solo hay cuadros de pintar. Con una caña seno gratis. En mi pueblo solo ponen cacahuetes. Como mucho olivas. Oh, soy un alien, un maldito alien. Soy un catalán en Madrid. No todos los catalanes son así. Relaxing cup of cafetito con lleteta y una porra pa sucar. Molt bona. Dime de qué mar sacaste el calamar, el que m'incertaste en l'entrepant. M'assecava la paciència, no hi talles ta València, el metro va Palau equivocado. Los catalanes normalmente somos normales. ¿Eh? Normalmente no, pero, somos normales. Oye, pero... ¿Cómo se coge la castaña? ¿No se cogen del árbol o cómo? No, la castaña normalmente cuando llueve y hace aire y la echa al suelo normalmente. Rizo, lo que le llamáis... ¡Ay, que me he pinchado! No están todavía preparados. Que las manzanas son absolutamente sanas, así que nos vamos con Pablo a recogerlas hasta Villar Quemado. Pablo... Con manzana en la boca no vas a poder. Yo, como veis, soy más de cochinillo de Segovia. ¡Cerdo! Last time we spoke, and yes, you have mentioned it. Frontal. Oh. Mentioned it. Oh. Hay que tener cuidado, simplemente, sí. Pero yo creo que este señor... Ah, no, está... Señor, ¿cómo está? Uy, estaba echando la siesta. No. ¿Estaba dormido? Sí, me he quedado un poquito dormido. Se ha quedado traspuesto. Diverteix-te sense molestar. Chicos, Jesús, vea, simplemente voy a continuar aquí por si fallas. Ole, ole. Hola, Gerard. Bona nit. Bona nit. Farem en català o no? Sí, podem? Sí, i tant, home. Sí, m'agrada. És que m'agrada molt el rotllo. Gerard, bona nit, benvingut a Brasil. La primera vegada que fem una d'aquestes... Bé, com empatia, que difícil el partit. Pots fer-ho en brasiler, eh? En Brasil no, m'agrada parlar català. Soc a Barcelona ja fa 4 anys i m'agrada molt. Després digue'm si parlo bé o no. Sí, home, i tant. Parles genial. Muy bien. Fenomenal. Bien, ¿verdad? Fenomenal. Oh, shoot. Con tranquilidad, aquí estamos para salvaros. ¿Qué opina usted de que el barrio de Embajadores sea el más cool del mundo? Me parece una auténtica estupidez. Voy fuerte. ¿Pero por qué? Porque lo del cool a mí no me gusta. ¿Está claro? A mí eso de que haya tanta gente tan rara no me gusta. Oh. Pero bueno, hay gente que dice que son modernos. Ay, modernos. Si es que me da un... ¿Qué utilizaba siempre para fumar el abuelo de Heidi? La mano.